Uno. Bueno, estamos felices de estar cumpliendo 94 años en la Comuna de Caleta de Tango. Hemos tenido todos los fines de semana actividades culturales para la gente, para la comuna, para toda la vecindad, y ha sido realmente un placer contar de partida con esta posibilidad que le estamos dando a la comunidad de participar en los 94 años de Caleta de Tango. Están todos invitados. Esto el 30 y 31 hay un espectáculo donde está el grupo La Noche, Alberto Plaza y en fin, una cantidad de artistas de primer nivel que nos vienen a acompañar y a celebrar los 94 años de Caleta de Tango como se merece la gente de Caleta de Tango. Esto está enmarcado dentro de entregar un alimento al espíritu de la gente. Hoy día, cuando estamos enfrentando una situación bien especial en este país que se nos amenaza todos los días de despido y que la gente se siente incómoda y no se siente bien, yo creo que estas son las formas de entregarle algo especial para que la gente se sienta como tiene que sentirse, con ganas de vivir y de hacer cosas por este país. Eso es lo más importante y lo que yo quiero entregarle a mi comuna. ¡Pero neurótica! Aunque me castiguen, me reten, me torturen, nadie me va a hacer cambiar. No saben con la chichita que se están curando. Palabra de Tapia. Los jueves son mis días preferidos. Los jueves mi marido llega tarde. Debería ser detective. Voy a ser detective. Palabra de Tapia. ¿Cómo estás, Jocelyn? Disculpa que te he tenido tan botadita. ¿Tú sabes? Por muchos casos internacionales. Claro, estaba en Cartagena de India, después me pasé a San Antonio, el Quisco, Melipilla y vengo recién entrando a Santiago. A mi lado solo conociste el llanto. Sé que has pensado abandonarme. Te suplico por Dios que me lo digas. De mí no tendrás ningún reproche pensando en ti. Todas las noches te agradeceré lo fiel que conmigo fuiste. La negra rica. Si ahora tú te vas, a mierda, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Mi reina, le sale igual que a Miguel Bosé en la película cuando hacía travesti. Soy Ratti. Detective. Que pretende tomarle las huellas digitales e intercambiar fluidos de ADN con usted. Ay, que habla bonito usted, se ve que es profesional. ¿Quieres servirte algo? Me gustaría, qué rico, creo que trajiste ahí. Es que tenía una cara de hambre. ¡Ay! Te pasaste, Heriberto. Por favor. ¿Así los dos? Prueba. ¿Simultáneamente? Como que supiera que tengo un hermano preso. ¿Cómo le digo a un Ratti que tengo un hermano preso por desfalco y que un atraco con arma blanca? No se puede, pues capaz que lo pierda. Me comí a toda esta. He estado con esta. No, esta no. Esta mucho. Hasta aquí nomás. Toda esta. Puta, siempre me ha gustado las minas. Puta, pero me gusta Malena. O Maleno. No importa, me gusta. ¿Y qué más?
Voy a verla. Voy a verla. ¡Malena! ¡Te voy a ver, Malena! ¿Por qué lloras, princesa? Lo nuestro se acabó. Y te arrepentirás de haberle puesto fin a un ratito de amor. Marcela Arroyave. Y por supuesto, Claudio Valenzuela, dos actores profesionales de la Universidad de Chile. Hay más sorpresa, por supuesto, para el aniversario de nuestra comuna. Muy buenas noches, porque lleva y no se olviden de retirar un obsequio estas que dos buenas horas a la comuna. Buenísima, que sigan así nomás. Muy entretenida, muy agradable. Fantástica, maravilloso. Todo súper lindo. A mí también, sí. Es maravilloso. Sí. Y va a venir Rupertina. Muy lindo. Y va a venir la Rupertina. Buenas noches, mis hijos. Gracias. Bonito, muy lindo. Todos los años es preciosa la celebración. Bueno, excelente. Ojalá que sigan. Hacía falta esto acá. No, muy entretenido. Hace bien para la gente tener esta diversión que es escasa en estos tiempos. Y menos gratis. Viva Caletango, viva la fiesta. Hoy día hicimos el lanzamiento de la obra, Tapia y Malena acá, y contento, mucha gente, un espectáculo muy, muy, muy de corazón. Y feliz con, sobre todo con la cantidad de gente que asistió a la actividad, muy contento.